Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos. Buenas tardes. El aumento del nivel de agua embalsada del Rumblar, que recordemos es el que nos proporciona el agua potable que bebemos, nos permite abrigar la esperanza de que el año hídrico se puede salvar, hecho que supondría la estabilización en el consumo y el riego que necesitan nuestros cultivos, especialmente el olivar. La situación de anormalidad que estamos viviendo los últimos años al menos nos está sirviendo para concienciarnos de que el agua, por ser un bien escaso y fundamental para la vida, debemos cuidarla con mimo y sentido común. No obstante, aunque estemos obligados por simple solidaridad a usarla con medida, que quede claro que de las pérdidas de agua que se producen permanentemente, el ciudadano no es responsable del todo, ya que estas, en una gran mayoría, se pierden por el subsuelo, es decir, que la red que la lleva hasta donde existe un grifo se deja por el camino más de la que proporciona a las viviendas. Es la realidad y de ella deben responder los que están obligados a cerrar ese grifo que tanto despilfarro de agua se deja debajo de nuestros pies. Es cierto que desde hace unos años nuestra ciudad ha saneado esta red subterránea, porque antes la mejora de las vías se basaba en lavarle la cara y poco más. Allí donde al mismo tiempo ha mejorado el aspecto y los servicios de las calles arregladas, pero sigue siendo escasa esta intervención municipal y la de la empresa concesionaria del servicio. Mientras, nosotros debemos asumir que nuestra intervención en el consumo del agua debe ser en todo momento controlado, evitando los excesos, ya sea en el aseo o la limpieza del hogar, convencidos de que estos, los excesos, también en este apartado, se acaban pagando. El tiempo que ha transcurrido hasta la bendita llegada de la lluvia nos debe servir como punto de inflexión desde el que interpretar correctamente que la escasez de agua es una realidad y que su consumo debe estar en todo momento controlado. El cambio climático, que es lo que nos faltaba, está siendo determinante en la distribución de las lluvias, que además ahora llegan acompañadas de temporales que en muchos casos hacen más daño que beneficio. No aceptar esta realidad no solo es temerario, sino un lujo que no podemos permitirnos. Y si es cosa nuestra, que lo es, no le digo nada de las empresas que dedican su actividad al lavado de vehículos u otras parecidas, a las que nadie les ha marcado límites ni que la desperdician en cantidades enormes. Sin embargo, esta actividad afecta al medio ambiente por el consumo de agua y productos de limpieza y a través de la generación y emisión de agua residual. Por un lado, las instalaciones de lavado de vehículos consumen cantidades importantes de agua de la red, especialmente aquellas que no tienen en consideración el reciclaje. Por otro, que el agua residual generada en los lavados de vehículos puede contener contaminantes específicos que tienen un impacto negativo en las aguas receptoras y pueden afectar a los procesos y a la calidad de los lodos en las estaciones depuradoras de aguas residuales. La situación nos obliga a controlar los excesos y paralelamente a cuidar del medio ambiente, y no se trata de pedir responsabilidades y sí de exigir un control exhaustivo a quienes por su dedicación profesional tienen en el agua un recurso fundamental para su trabajo. Evitar el despilfarro del agua, repetimos, debe ser causa común, pero como no siempre por sí mismo respondemos adecuadamente, el seguimiento que deben realizar quienes tienen como misión controlar los consumos, que hagan su trabajo y eviten la pérdida inútil de un bien tan escaso. Gracias, hasta mañana, buenas tardes.